Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Nuevamente con ustedes Olga Villarreal de La Lunada, tienda vegetariana, y también dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla para que comencemos con esta deliciosa preparación. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una deliciosa torta de papa y vegetales. Los ingredientes que necesitamos son 4 papas cocinadas, sal y pimienta al gusto, 1/4 de cucharadita de cúrcuma, 1 cucharada de perejil picado finamente y 1/4 de cucharadita de ajo en polvo. Para la segunda capa necesitamos 1 taza de maíz tierno cocinado, 4 hojas de espinaca, sal al gusto y 1 cucharada de aceite. Para la tercera capa necesitamos 3 champiñones grandes, un tomate, medio pimentón y sal y pimienta. Vamos a hacer la primera parte. Como vieron, tiene 3 capas, entonces vamos a empezar a hacer el puré de papa. Aquí tenemos la papa cocinada y vamos a empezar a hacerle con el pensapuré bastantes veces para que nos quede bien hecho el purecito. No necesitamos tampoco que nos quede tan delgado, puede quedar así rústico, pero a medida que vamos procesándolo acá le vamos agregando entonces el ajo, le vamos a poner la cúrcuma y procesamos. Así le vamos dando color y sabor al puré. Le agregamos sal, que la papa se cocinó sin sal, un poquito de pimienta y vamos a agregarle el perejil así picado finamente. Entonces lo vamos a picar con las tijeritas como nos gusta este truquito y es para darle un tono verdecito aquí a nuestro puré. También pueden agregar perejil y cilantro combinados, o solo cilantro o solo perejil, como quieran. Importante es que uno cuando ve una receta ya le va poniendo su toque personal, su creatividad. Si no le gusta algo, lo reemplaza. Lo importante es tener como la idea de lo que vamos a preparar hoy y ya ustedes empiezan a hacer sus propias recetas. Bueno, aquí el puré está, ya está suavecito, miren. Es muy bueno utilizar estos prensa puré porque es rapidito. Vamos a dejar acá la papa. Sí, ya está listo, miren. No sé si le quieren poner más cúrcuma para que quede más amarillo. Le pueden agregar otro poquito o así nomás. La cúrcuma es muy buena, es anticancerígena, es antitumoral, es digestiva, es antioxidante, antiinflamatoria. Entonces es muy bueno que la utilicen para darle color y sabor a sus comidas. Tenemos listo el puré. Bueno, les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en nuestra página www.lalunada.com. Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Ahora tenemos también los cursos de sopas y cremas y el de desayunos saludables. Son cursos nuevos que me han solicitado mucho, pues ya los tenemos ahí disponibles en la página. También estamos en Facebook, nos encuentran como La Lunada, tienda vegetariana. Allí también vamos subiendo información de los cursos, fotos de los cursos, vamos subiendo también algunas recetas, entonces nos pueden seguir por ahí o en Instagram nos encuentran como La Lunada Cocinas Saludable. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra segunda capa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cortar esta espinaca en juliana. Entonces hacemos un rollito y vamos a cortar así. Y la vamos a saltear
con el maíz. Calentamos la sartén, ya la tengo ahí caliente. Le ponemos un poquito de aceite. Y vamos a poner el maíz con la espinaca un minutito. Le agregamos sal, si quieren pimienta, si aquí le quieren poner ajo, si le quieren poner de pronto cúrcuma o cualquier otra especia, perfecto, ahí pueden poner lo que quieran. De pronto también le quieran poner proteína, podemos ponerle ahí un poquito de tofu en cuadritos, le podemos poner algas marinas. Hay muchas opciones para empezar a variar esta preparación. El maíz está cocinado, la espinaca no, pero la espinaca solo dura ahí un minutito. Vamos a pelar este tomate que es ya para la tercera capa. Y le vamos a sacar las semillas, porque no queremos que este, aquí vamos a hacer es como un puré también con los champiñones, con el pimentón y el tomate. No queremos que nos quede muy mojado, entonces por eso le vamos a sacar las semillas. Aquí le voy a apagar, esto ya está. Está lista la espinaca, debe quedar así muy muy verde para que nos quede bien, bien bonita y además que no perdamos los nutrientes. Bueno, entonces aquí yo lo voy a cortar así como en cuatro y con una cucharita le vamos a sacar las semillas. Si sufren del colon, las semillas les van a caer pesadas, pero si no, entonces se las pueden dejar. O les dejar aquí en esa preparación, no, sino en el tomate. Y las pueden usar para una salsita, por ejemplo, para que no las boten. Nos debe quedar así bien, sin semillitas. Bueno. Y también vamos a pelar los champiñones. Listo, yo pongo esto acá. Entonces vean, estas semillitas sueltan mucha agua. Y en este caso no las queremos. Bueno, entonces seguimos con los champiñones. Entonces recuerden que estamos en Galerías en Bogotá. Los esperamos en nuestra tienda. Aprovecho para darle gracias a las personas que nos han venido a visitar. Muchas personas de muchas partes de Colombia. Ha sido muy bonito conocerlos. Gracias por venir. Gracias por compartirnos sus experiencias. Alguna vez vino un muchacho que traía una libretica marcada con la lunada y tenía todas las recetas que salen en el programa. Eso me pareció muy lindo, muy bonito ese detalle, él los practica, está muy contento por las recetas y bueno, pues para nosotros eso es de gran satisfacción, nos hace muy felices saber que lo que hacemos en realidad les gusta y les sirve. Gracias. Gracias a todos por seguirnos. Y gracias a las personas que nos escriben también en nuestras redes sociales, nos escriben por Facebook, por el WhatsApp. Ha sido bien bonito también, pues, contactarme con todos ustedes.
Bueno, entonces ya tenemos listo acá lo que vamos a licuar. Aquí tenemos el pimentón y recuerden que le vamos a quitar esta venita, que si sufren del colon les va a caer muy pesada. Entonces mejor se la quitamos, porque no sabemos nuestro invitado si sufre del colon o no y después le hace daño y le echa la culpa a nuestra comida, y la verdad es por no haberle quitado esa venita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a licuar estos ingredientes con un poquito de sal y ya pasamos a empezar a emplatar. Bueno, vamos entonces a licuar los tomates, el pimentón, cortamos los champiñones aquí también para licuarlos, pero los vamos a poner al final para que no se partan mucho. Vamos a licuar esto con sal. Y ahí le voy a poner el champiñón. Entonces aquí nos vamos a ayudar con la espátula, porque es que no le quiero poner agua porque me va a quedar muy húmedo. Entonces movemos con la espátula porque nos tiene que quedar como un puré. Así unas dos veces más. Listo. Sí, aquí ya quedó. Vamos a sacarlo en esta tacita. Y ahora sí ya tenemos todo para empezar a emplatar. Son tres pasos que parecen como muy largos, pero como vieron es muy fácil. Desde que tengamos la papa cocinada, esto lo hacemos rapidito. Bueno, listo. Voy a levantar esto y vamos a poner entonces aquí el plato. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Lo vamos a servir con unos moldecitos de estos que son como cortadores de galletas, o hay moldecitos que son para emplatar también. Hay unos que son más altos, otros vienen así, ya ustedes lo eligen. Entonces en la primera parte vamos a poner el puré de papa. Vamos a llenarlo bien. Como no es muy alto, podemos perfectamente servirlo hasta arriba. Lo vamos aplanando. Así está perfecto. Utilicen estas cucharitas de silicona que son muy prácticas. No se les pega mucho. Entonces no necesitamos poner agua ni nada, sino con ellas es muy fácil servir. Lo aplanamos bien porque ahorita le vamos a quitar este moldecito. Y nos queda la primera parte. Uno más pequeño, sí, se lo vamos a poner aquí. Aquí le vamos a poner el maíz con la espinaca.
así. Vamos a tratar que no se nos vaya a regar, que se nos queden ahí quietos. Y ahora, con este otro molde redondito, vamos a ponerle aquí el puré de champiñones con tomate y pimentón. Simplemente es creatividad, es empezar ustedes a servir de una forma distinta y que la gente diga, oh, qué bonito se ve esto. A cada persona le pueden hacer esto. Esto acompañado con una proteína, porque aquí ya tenemos el carbohidrato y vegetal. Una proteína, podemos poner aquí unas salchichitas, podemos poner acá jamón. Y nos queda un almuerzo diferente, rico, saludable, fresco. Entonces los invito a que lo hagan. Es muy fácil, todos tenemos estos ingredientes en casa. Entonces vamos a sacar acá y nos queda así. Aquí nos quedó como para otro. Entonces esta es una forma de servir. Bien bonito, voy a ponerle aquí unas espinaquitas de estas que me quedaron. Aquí en, como para decorar el plato. Entonces yo los invito a que nos visiten en La Lunada. Recuerden que estamos en Bogotá, en Galerías. En pantalla aparecen los teléfonos, aparecen nuestras redes sociales. Espero que se suscriban también a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Hogar TV Channel. Y pues estamos conectados por todas estas redes y cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto la vamos a resolver por ahí o por el WhatsApp. Pues amigos, yo espero que me envíen sus fotos, que me cuenten cómo les pareció, si ya lo probaron, si ya lo hicieron, y me encantaría ver pues todas las creatividades que ustedes van a tener con estos platos que hacemos aquí en La Deliciosa Cocina Vegetariana. Recuerden escribirnos, visitarnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Se encuentran como Hogar TV Channel. Gracias amigos, yo espero que me acompañen en otra oportunidad. Bendiciones para todos, muchas gracias, que estén bien, hasta pronto.